Adelante. Hola, joven Cristóbal. Julie, ¿cómo estás? Un poco apenada. No me digas, la señora Charo está... Ya no voy a trabajar aquí. ¿Qué? ¿Por qué? La señora Francesca tomó la decisión. ¿Y te ha dado alguna razón o...? Sí, y tiene razón. ¿Cuál es esa? Porque las cosas pueden terminar muy mal. Por las cosas que los dos sabemos y no deberíamos hablar. Francesca te despidió por estar enamorada de mí. Ella se dio cuenta de lo que yo sentía por usted y tomó la decisión. No te preocupes, Julie, que voy a hablar con ella en este momento y le voy a decir. No. Por favor, no. Prefiero que las cosas se queden así. La señora Francesca hizo lo correcto. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Por lo que siento aquí dentro. Por eso es lo mejor que yo me vaya. Es lo correcto y yo solamente quería pasar a despedirme y a pedirle un favor. Puedes pedirme lo que tú quieras, Yuri. Por favor, no le diga nada a mi familia sobre esto. Ni lo del despido, ni lo que yo siento por usted. Sí. No te preocupes, puedes confiar en mí. Gracias. Me siento sola pensando en ti. Julia, espera. Que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. ¿Sí? Despediste a Julie. Sabes perfectamente por qué lo hice. Me gustaría que me lo aclares. Ella está enamorada de ti. Y no voy a permitir que pierdas la cabeza por Julie. Francesca, a mí Julie no... ¿No te gusta? ¿No te atrae? Lo mismo decían mis nietos, Nicolás y Fernanda. Ahora uno está casado con una González. Tiene una hija y uno en camino. Y la otra tuvo que mudarse de continente para olvidar a Joel González. No quiero que pase lo mismo contigo. Francesca, lo que yo le siento no es amor. ¿No? No. Puede ser una bonita amistad, ella me estima mucho, a lo mejor admiración, pero nunca... Nunca digas nunca. ¿Algo más que quieras decirme? Sí. No sé de qué sirve que la hayas despedido. Francesca, si yo quisiera algo con Julie, lo único que tendría que hacer es cruzar la pista. Nada más. Permiso. Nos vemos, tía Charo. Me voy para el instituto. Que te vaya muy bien, mi Julie. Gracias, tía. Pero, ¿qué estás haciendo en la cocina? Ay, hijita, necesito hacer algo productivo, si no me aburro. Pero tu convalecencia... No te preocupes, que yo estoy bien. ¿Hoy tampoco vas a ir a trabajar a casa de doña Francesca? Pero... Ay, esta niña siempre es depurada. ¿Cuánto tiempo podré ocultar que me despidieron de la casa Maldini? Bueno, mejor me voy a mis clases, así me mantengo ocupada. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando
Julie, ¿cómo estás? Joven Cristóbal, ahí. ¿Tu familia ya se enteró de que Francesca te despidió? Estoy buscando el momento ideal para contarles. Julie, perdóname. Me siento muy mal. Por mi culpa te han echado del trabajo y... No fue su culpa. ¿Y cómo vas a hacer con los gastos? Tienes que pagar tu instituto. La señora Francesca fue muy generosa cuando me despidió. Así que no tengo problemas con la platita por el momento. Hablé con un amigo. Él tiene una empresa de panadería y me ha dicho que puede conseguirte un puesto ahí. Gracias, joven. Pero con el instituto y el policlínico, mi día está ocupadito. Entiendo. Yo solo te quiero ayudar. Joven, si de verdad quiere ayudarme, creo que lo mejor sería tomar distancia. Es lo mejor para mí. Y no se preocupe porque yo voy a estar bien. Y usted también lo va a estar. Pero de lejitos. Ok. Está bien. Si eso es lo que quieres, está bien. Más que quererlo es lo que necesito. Permisito. Que tenga un buen día. Tú también, Julie. Que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola. Gracias, Peter. ¿Pasa algo? No soy portador de buenas noticias. El padre de Hiro acaba de fallecer. No me digas cuando lo siento. Y como hijo mayor, tiene que encargarse de los negocios familiares en Okinawa. ¿Quiere decir que no va a volver? Me temo que no. Será extraña. Un profesional a carta cabal. Solo abandonaría su trabajo por algo muy importante. Nos hemos quedado cortos de personal, Peter. Pero justamente recibí un currículum. ¿Alguien confiable? Completamente. ¿Montserrat? Frío. Mal momento para despedir a Julie. Al contrario, fue el momento preciso. Todavía no hemos hablado de los motivos que tuvo para despedirla. Tú los conoces, Peter. Usted me escuchó hablando con la señorita Alessia. Y no entiendo por qué me dejaste fuera de esa conversación. Sabía que no iba a tomar de la mejor manera lo que empezaba a pasar entre el joven Cristóbal y Julie. Por eso tomé cartas en el asunto y decidí prescindir de la presencia de esa muchacha. Y asunto terminado. ¿Entendido? Entendido, madam. ¿Dónde puse ese currículo?